Bueno, ojalá merezca la pena. Ahí está, la cúpula de la vida. Es como estar metido en un sobaco, ¿verdad? Dentro del traje no te darás cuenta, pero hace más calor. Las cosas cambian. Así es como empezó. La gente se apuntó a Cell en busca de energía. Cell generaba energía gratis. Y nadie puede competir contra eso. En poco tiempo tenían el monopolio. Las facturas aumentaron. Y a la gente no le quedó nada más que su deuda. Pero se finalizó. Se envió a campo. Básicamente es claro. Analizando sector 1, 6. Campo de minas. Cell usa munición inteligente. Lo que significa que solo las activan los no autorizados, como nosotros. Mejor consulta tu nanovisión. Usa tu traje para interaccionar con las minas e inutilizarlas. Así bastará. Vamos. Solo una subida de tensión. Se ha ido. Analizando sector 1, Delta 7. ¿Necesitas ayuda? Fácil. Mamón. En silencio. ¿Estás bien? No es nada. Allí, la marca de la muerte. Si te detecta, estás jodido. ¡Atrás! ¡Vuelve atrás! Lo que encontraron... está muerto. ¿Cuánto hasta la estación de la calle 34? Un par de kilómetros. Habrá que rodear la zona de peligro. No. Las unidades de Cell se acercan. No hay tiempo para deambular. El radio letal y la cadencia de disparo están dentro de parámetros aceptables. Podemos manejar esta situación. ¡Escuchadme, cabrones! ¡Os mataré a todos! ¡Sí, vamos! ¡Voy a por vosotros! ¡Vamos! ¿Estás loco? ¡Esas armas te destrozarán! ¿Ahora te haces una idea? ¡Se han llevado mi nanotraje, Prophet! ¡Soy humano! ¿Humano? ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los Sev? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¡Mierda! ¿Cuál es el plan? Apoyo. Designar y ejecutar a los objetivos. Inteligencia. Os toca la parte divertida.
Ese no es el Psycho que yo conocía. Las cosas cambian.